Saludos a cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar con el siguiente clase. Esta es la tercera sesión donde estamos haciendo el trabajo para generar caudales medios para una cuenca, ¿no? Mediante método de Lutz. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer la precipitación media, para lo cual estos hay que desactivarlo. También hay que desactivar los lagos, todas esas cositas. Y nos vamos a quedar con nuestra cuenca. Entonces, esta es la cuenca y mis estaciones, ¿no? La cuenca y las estaciones que tenemos. A ver. La cuenca y las estaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar nuestra isoieta. Ya, nuestra isoieta. Aquí tenemos la plantilla de generación promedio. Y a una vez encontrada vamos a encontrar la precipitación media de la cuenca del aporte. Entonces, teniendo la precipitación media de la cuenca del aporte y la precipitación media de la estación más cercana, vamos a hacer un factor de corrección. Y vamos a generar para cuenca de aporte nuestras precipitaciones. Y luego ya va a empezar a procederse con el cálculo de caudales medios. Entonces aquí tenemos esta tabla mediante polígonos, el área, las precipitaciones, ¿no? Que se va a clasificar, reclasificarse en 20. O también podemos hacer menos. Ya, entonces empezamos. Entonces tenemos nuestra área dentro de esto de aquí. Nosotros vamos en caja de herramientas. Arthrobox, aquí también tenemos en esta parte superior. Este es el Arthrobox, hoy yo lo tengo anclado en este costado. Ya. Lo que tenemos que ir es Spatial Analysis Tools. Ingresamos en Interpolation y aquí tenemos diferentes. IDW, Kriging, Natural Neight, Splay. A ver, nosotros hacemos con Kriging. Antes de ello, hay que crear un área de influencia. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin, por ejemplo, yo lo hago la interpolación y mi área de influencia o la interpolación tal vez me va a salir a un costado, ¿no? No me va a cubrir todo el área. Para lo cual, primeramente hacemos aquí en el drive, en el dibujo, vamos y creamos un rectángulo. Ahí está, en todo el área de influencia. Creamos un rectángulo. Esto está como una imagen, para lo cual aquí vamos en Drive y le decimos convertir a gráfica a two features, ¿no? Al shape. Entonces tenemos este polígono, ¿no? Y aquí nos dice conversion grids, ¿no? Simplemente hay que dejarlo, ¿no? O pueden colocar área de influencia. Hay que dejarlo por defecto, ok. Y yes. Entonces aquí ya se guardó. Y esto pueden eliminarlo, esta gráfica, ¿no? Delete. Entonces aquí el shape ya lo tenemos. Esta área lo lleva arriba. Y vamos a trabajar con esta área de influencia. Entonces ahora sí podemos ir en caja de herramientas, Kriging. Aquí nos pide las estaciones, ¿no? Input Point Features. Entonces colocamos la estación. Esto es nuestras estaciones, ¿no? Donde que contiene las precipitaciones que iremos creando. Y aquí se evalúa el dato que vamos a trabajar. En este caso es las precipitaciones. Y aquí nos dice raster of surface raster, ¿no? Raster de salida, lo que nos pide. Entonces aquí está ya de nosotros Está guardado, ¿no? Está direccionado. O pueden ingresar y colocar aquí, ¿no? A ver, ya está. Por defecto ya está guardado. Este es nuestro kriging, ¿no? Hay que poner esto. Podemos colocar ISO base, ¿no? Esto nos va a servir primeramente como base. Listo, ok. Los demás lo dejamos por defecto.
La salida 18, está bien, ahí lo dejamos, los restos los dejamos igual, ok. Entonces esperamos que que se haga la interpolación. A ver, vamos a tomar un poquito de agua por mientras. Ahí está, ya se generó la interpolación en todo el área. En todo el área. Ya se generó la interpolación. Este área de influencia podemos quitar. Y ahí están nuestras precipitaciones. Nuestra isoieta. Ahí están las isoietas. Correcto. Entonces, teniendo las isoietas, podemos hacer una reclasificación. Esta de acá. Vamos al Artworks. Y aquí podemos reclasificar. Ahí, salimos de aquí, ingresamos y colocamos en reclasific. Aquí, reclass, y nos vamos a reclass. Ingresamos, ahí, isobase ingresamos, ¿no? Ingresamos reclasificar. Aquí, a ver, ¿cuánto ponemos? Unos 20 hay que colocar, a ver. A ver, damos OK. Ya está. Y esto, para que no nos muestre datos que no existen, podemos activarlo, ¿no? Esta parte, para que no se genere datos, o para que no nos genere datos erróneos. Damos OK y esperamos que se reclasifique. Allí está. Ahora sí, nuestra cuenca reclasificada. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Más o menos 13, ¿no? Eso ya lo podemos quitarlo. Entonces, ahora sí, aquí tenemos nuestra isoieta reclasificada. Una vez teniendo la isoieta reclasificada, podemos extraerlo solamente para nuestra cuenca de estudio, ¿no? Para el área de estudio. Lo cual vamos, salimos aquí y decimos extraction. Luego escogemos extraction por máscara o extraer por máscara. Entonces, impute raster es lo que nosotros tenemos que ingresar, el raster que vamos a trabajar, lo cual es raster reclasificada. ¿Dónde queremos? En nuestra cuenca, ¿no? Dentro de la cuenca. Cuenca. Listo. Entonces, reclas, esto es raster cuenca. Raster subguión cuenca. Oh, no hay que guardarlo, ¿no? Listo. Ok. Y nos va a extraer simplemente la máscara. Allí está. Entonces tenemos reclasificado 13 áreas, ¿no? A ver, esto por mientras quitamos. Ahí están las isoietas generadas simplemente dentro de nuestra área. Ahí está. También por otros métodos pueden hacerlo, tal vez sale mucho mejor. Ya listo, reclasificadizo. Esta raster, del raster es lo que vamos a calcular, las precipitaciones máximas y mínimas, ¿no? Pero para hallar las áreas de estas que son subáreas dentro de la cuenca, nosotros este raster tenemos que convertirlo a polígono. Para lo cual vamos aquí, ingresamos Conversion Tools, aquí ingresamos From Raster, de raster a polígono. Entonces el raster nosotros ingresamos, a ver. Pueden trabajar de la cuenca reclasificada o dentro de la que han sacado, ¿no? Cualquiera de ellos. Pueden trabajar con la raster reclasificada. Pueden convertirlo en polígono, luego extraer. Pero en este caso se extrae con clip, ¿no? Se hace un corte. A ver, mejor hacemos de esa manera. Entonces,
O también aquí simplemente ya dentro de la cuenca, que es esta de aquí, ¿no? Arrastre de la cuenca. Ingresamos, value, eso lo dejamos por defecto. Listo, maximum vértices. Esto es áreas, ¿no? Áreas en polígono, ya es esto. Eso ya está en polígonos. Listo, ok. Allí está. Listo. Allí está nuestras isoietas. En este caso ya son en polígonos, ¿no? Pueden cambiar el color. Aquí pueden darle el color. Color que ustedes deseen. Categoría. Pueden darle aquí, gridcode. Esto es quitarlo. Aplicamos. Y ahí está. Ahí está nuestra isoieta. O pueden darle otros colores. Los colores que ustedes deseen. Pueden darle, a ver. Este de aquí. ¿Ve? Ya está en polígono. ¿No? A ver. Pueden dar cualquiera de ellos. Ahí está nuestra isoieta. Listo. Listo. En este caso, ya teniendo en polígono estos valores, podemos hallar el área, ¿no? Open. Ingresamos en el tabla, aquí add field. Luego ingresamos áreas, ¿no? Que son subáreas. Dentro de ello, esto van a estar en kilómetros cuadrados. W, colocamos y OK. Entonces, por defecto, perdón, entonces hallamos las áreas de cada uno de ellos. Cálculo geométricamente, OK. Área. Y aquí simplemente colocamos square kilómetros, o sea, área en kilómetros. Ahí está, todos en kilómetros. Nosotros, nuestro dato va a ser simplemente 13, pero aquí tenemos más de 18. Como se puede observar aquí en gridcode, está repitiéndose las codificaciones, ¿no? Eso lo vamos a corregir más adelante. Ya, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es extraer, a ver, cuenca de polígonos, sacamos un rato. Nosotros tenemos que hacer la interpolación, ¿no? La interpolación para poder sacar las precipitaciones máximas y mínimas, para lo cual ingresamos aquí. Y luego ingresamos en Analysis Tools. Perdón, a ver, vamos a ver, Conversion Tools. Ingresamos en Spatial Analysis Tools. Aquí nos sale Zonal. Y en el Zonal, nosotros ingresamos a Zonal Static Tablas. Impute Raster Feature nos dice, ¿no? Impute Raster Feature. Para lo cual, nosotros la cuenca reclasificada dentro de nuestra cuenca, aquí jalamos. Y aquí, Impute Value Raster. Eso lo colocamos la cuenca interpolada. Entonces, lo que hemos hecho, la interpolación, es esta de aquí, isobase, ¿no? A ver, hay que comprobarlo. A ver, un rato cerramos. A ver, la interpolación que se ha hecho es esta de aquí, ¿no? A ver, ahí está. La interpolación es isobase. Listo. Entonces, es nuestra interpolación. Ya. Isobase, ¿no? Isobase. Ahí está. Entonces, vamos aquí. Zonal static. Lo que tenemos que hacer es ingresar, en este caso, nuestro raster queen. Perdón, nuestro raster cuenca. Raster cuenca. Luego, value. Aquí lo dejamos por defecto. Y aquí impute raster, ¿no? Pues colocamos isobase. Entonces, de allí es lo que nos va a sacar las tablas, ¿no? En la tabla nos va a sacar los datos, tanto de la precipitación máxima y mínima, ¿no? Los datos requeridos para utilizar en la plantilla. Áreas parciales para cada uno de ellos. Luego la precipitación
inferior y precipitación superior, ¿no? Luego hacemos la precipitación promedio y luego hacemos área por la precipitación promedio y al final la suma del área por la precipitación promedio entre el área total nos va a salir nuestra precipitación media anual de la cuenca, con lo cual para generar las precipitaciones. Entonces vamos aquí. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Las máximas, las mínimas, ¿no? La suma, la desviación estándar. Nosotros hay que colocar todo. Colocamos todo, ok. Esperamos un momento que se procese. Y aquí, como se puede apreciar, ya se ha generado nuestra tabla. Abrimos. Y aquí, como pueden observar, tenemos 13 datos, ¿no? 13 datos. Entonces copiamos simplemente toda este dato, ¿no? Pueden copiarlo o exportarlo. Copy selección y llevan aquí y pueden pegarlo al costado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Simplemente va a ser 13. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro dato? Nuestro dato va a ser las mínimas y las máximas, ¿no? Llevamos las mínimas y las máximas, lo cual copiamos y pegamos en este punto. Ahí está. Cual se pega y se copia en este punto. Entonces, como solo tenemos 13 datos, este se puede suprimir, ¿no? Ahí está. Ese se puede suprimir. Lo que nos faltaría, como ya está jalando la fórmula, simplemente esto es precipitación promedio, ¿no? Entre la máxima y la mínima. A ver, aquí hay que colocar cuántos dígitos. Mejor hay que dejarlo con todo para trabajarlo, ¿no? Entonces, el área es lo que nos estaría faltando aquí. El área, lo que estaría faltando aquí, ¿no? A ver, un momento, por favor. Disculpen, entonces continuamos. Lo que tenemos que hacer es. A ver, un momento. Ya. Entonces, continuamos con nuestro trabajo. Ya. Ya tenemos las precipitaciones superiores e inferiores, ¿no? Que en este caso es método Isoietas. Lo que nos falta son las áreas parciales. Entonces vamos. Entonces en este caso, en el raster, no se puede hallar las áreas. Para lo cual, lo que hemos convertido es en polígono, ¿no? A ver, los demás hay que desactivarlo ya. Bueno, hay que cambiar un color más interesante. El cual de ellos puede ser. Pero aquí clic derecho. Hacen esto de aquí, ¿no? Y aquí les sale, ¿no? Aquí nos da por defecto los colores representativos, ¿no? Por ejemplo, para pendientes, para superficies. Pero aquí creo que no hay para precipitaciones, o sí. No me acuerdo muy bien. Superficie prediction, no hay para precipitación al parecer. Es lo pendiente, si sí está, ¿no? Hay que ponerlo, a ver. Ahí está. A ver, podemos dejarlo así, ¿no? Aquí pueden invertirlo. Pueden dejarlo así o también listo. Ya, entonces hemos hallado ya nuestras precipitaciones. Entonces aquí tenemos más de la cuenta los datos. Como al inicio les mencionaba, entonces algunos datos se están repitiendo, lo cual nosotros tenemos que unir esas repeticiones, ¿no? Que no existe ese error. Para lo cual vamos en caja de herramientas. ¿Eh? Y luego ingresamos a. Estoy aquí, salimos. Conversion Tools, creo, al parecer. No, en 3D.
Invisibilidad. A ver. ¿En qué estaba esto? A ver, vamos a ver. Conversion. A ver, análisis tools. Aquí proximity, ¿no? Static. Frequency. Aquí ingresamos en frequency. Ingresamos la tabla. Input tabla nos dice. Lo cual es esta cuenca área del polígono, ¿no? Ingresamos. Lo que queremos unir, que no se repitan, es la codificación, ¿no? Que es grid code. ¿De cuál? Respecto al área. Listo. Entonces aquí frequent area polyfrequency. Podemos dejarlo ahí. Su extensión es DBF, ¿no? Ok. Esperamos un momento. Y aquí está el área ahora. Sí, vamos a ver. Aquí está nuestra área. Son 13 y ya no se repite. Entonces estas áreas vamos a reemplazar y vamos a tener nuestra precipitación promedio. Simplemente copiamos y decimos copy selection. Nos vamos a la plantilla y en lo que es del área colocamos aquí abajo. Y simplemente recogemos esta área. Ya, ¿cómo sabemos que está bien? Aquí están las codificaciones, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, aquí también 1, 2, 3 hasta 13. Entonces aquí copiamos lo del área, pegamos y listo. Allí está. Allí está nuestra precipitación promedio. Allí está nuestra precipitación promedio, ¿no? Precipitación promedio de la cuenca. Entonces, lo que tenemos que hacer es, este de aquí, suma todo el área, ¿no? 8.202 kilómetros cuadrados. Las precipitaciones inferiores, las precipitaciones superiores. Precipitación promedio. Allí está. Precipitación promedio. ¿No? ¿Cómo se puede apreciar? Precipitación promedio. Listo. Luego hacemos aquí área por la precipitación promedio. Área por la precipitación promedio. Luego aquí sumamos todas las precipitaciones, la multiplicación de ambos. Y al final, para tener nuestra precipitación promedio en milímetros, vamos a hacer esta suma total de área por la precipitación promedio entre el área total. Entonces sale 1236.85 milímetros. Es nuestra precipitación promedio en nuestro área de aporte, en nuestra cuenca de aporte. O sea, en esta cuenca, esa es nuestra precipitación promedio, ¿no? Esta es nuestra precipitación promedio. A ver, otro color podemos dar esto, a ver si nos da. A ver, un azulito, esto tal vez nos puede dar mejor. Ahí está. Allí está, ¿vale? Allí están nuestras isoyetas. Allí está. A ver, podemos activar las precipitaciones, todas esas cositas también sirven, ¿no? A ver, aquí vamos, General Shorts Place. Aquí, que es el área, ¿no? El área. Ya lo es, ya listo. Entonces, de esa manera. Entonces, una vez teniendo nuestras precipitación promedio de la cuenca, vamos a generar ya mensualizado y un periodo extendido en años las precipitaciones ya netamente para nuestra cuenca. Esto sería nuestra cuenca, ¿no? Precipitación total mensual en cuenca de aporte de Laguna Pusacocha, ¿no? O sea, en la cuenca de aporte, ¿no? Entonces, aquí las precipitaciones que nosotros tenemos a nuestro área de estudio, la más cercana, era la estación Cabana, que es la precipitación promedio de 840.83. Y la precipitación media promedio es de 1236. Entonces, haciendo una relación con ambos, vamos a generar nuestra precipitación. Entonces, precipitación promedio, ¿no? Aquí está precipitación media de la cuenca F33, que es esta de aquí.
F33 entre este precipitación media de estación N37, que corresponde a esta de aquí, ¿no? N37 entre 840.33. Entonces tenemos la factor de relación o factor de corrección. Ahora lo que tenemos que hacer es generar las precipitaciones para nuestra estación, perdón, para nuestra cuenca de aporte. Lo cual simplemente hacemos la precipitación media de la estación B8, o sea, a estas precipitaciones, esto es B8, esta precipitación, cada una de las precipitaciones, ¿no? Desde 1984 hasta 2012, vamos a multiplicar por el factor de relación, para enero igual, para marzo igual. Entonces, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí está la precipitación de la estación con la estación más cercana por la corrección, ¿no? Esto se ha estabilizado para que vaya a correr. Miren, ahí está, lo está corriendo y se va generándose, ¿no? Allí está. Simplemente jalan, igual jala hacia allá, igual jala hacia abajo, todos, ¿no? Listo. Allí están nuestras precipitaciones generadas para nuestra cuenca de aporte. Y finalmente hacemos la suma total, ¿no? La suma total. Allí está. Entonces hacemos el promedio para cada mes, ¿no? Promedio para mes de enero, para febrero, para marzo y abril. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es, ¿no? Usando la lógica. Mira, en regiones o parte sierra, las precipitaciones que se generan son, altas precipitaciones son en los meses de enero, febrero, marzo, incluso hasta diciembre. En un momento vamos a conectar a nuestra máquina. Se está bajando la antes que se baje. Listo. Y es lógico, ¿no? Aquí, enero, febrero, marzo, más alto. Incluso aquí, desde octubre. Es una lógica, ¿no? Diciembre, listo. A ver, la media, precipitación media, entonces para nuestra cuenca de aporte es 1236.86, ¿no? 1236.85. Si está correcta, la precipitación generada, nos tiene que salir mismo valor que esta de aquí, ¿no? Precipitación media. Entonces aquí debemos reflejar eso. A ver, pegamos aquí. Ahí está. A ver. Ahí está. Allí está, mira. 1236.85. 1236.85. Entonces quiere decir que se ha generado de manera correcta nuestras precipitaciones. Entonces, de esa manera se podría comprobarlo. Entonces, estamos bien por el momento, ¿no? Ahí está. Luego, simplemente aquí para hacer un balance gráfico o una representación gráfica, simplemente vamos a dibujar la precipitación promedio mensual por cada mes, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Ahí está. Enero, febrero, marzo, es la precipitación más alta, ¿no? Eso no es lógico. Entonces, ya hemos generado la precipitación para nuestra cuenca de aporte. Teniendo una vez precipitaciones para cu nuestra cuenca de aporte, lo que tenemos que hacer es ya generar las caudales, ¿no? Hacer los siguientes procedimientos. Hallar también temperatura tenemos. Luego tenemos que hacer una torre de relación para nuestra temperatura igualmente, ¿no? Allí está. Aquí factor de relación para nuestra temperatura es, ¿no? Es la altitud media de nuestra cuenca de aporte entre la altura de la estación base, ¿no? La estación base que estamos usando aquí. La altitud media, aquí tenemos en caudal
año, aquí tenemos la altura media, dice H44, ¿no? H44, H44, ¿dónde está? Aquí está. Altitud media de la cuenca es 4386.37. Entonces hacemos con eso, ¿no? O sea, en la estación Cabana, que está más cerca a mi área de estudio, es la estación Cabana, con el registro de las temperaturas. Entonces, para hacer la factor de relación, hacemos simplemente, ¿no?, la altitud de la estación base entre altitud promedio de mi cuenca de aporte. Entonces nos va a salir de esta manera. Factor de relación o corrección es 0.18. Igual, tal como hicimos en la precipitación, simplemente vamos haciendo una corrección, lo cual es, aquí no existe dato, entonces se hace lo mismo, los demás se va multiplicando, ¿no? 10.05 por 10.1 por 0.18, se va haciendo la corrección, ¿no? Ahí está. Entonces, esta temperatura generada es para nuestro cuenca de aporte. Nuestra temperatura media va a ser, ya una vez hecho para enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, hacemos la precipitación, perdón, temperatura total, ¿no? Luego, hacemos el promedio, ¿no? La temperatura promedio, simplemente, este total no es necesario, ¿no? Podemos hacer un promedio acá. A ver, vamos a hacer un promedio, ¿ya? Temperatura promedio anual, para que sea. A ver, ahí está. Temperatura promedio, entonces hablamos para todos, pues, ¿no? 8.67, o sea, no es el total. A ver, ahí está. Esta es nuestra temperatura media, ¿no? Ya tenemos la precipitación, la temperatura para nuestra cuenca de aporte, para nuestro estudio. Entonces, simplemente en el próximo video vamos a hacer ya generación de nuestros caudales medios mediante LUTS, modelo LUTS, ¿no?, en nuestra cuenca. Esto sería todo por hoy. Espero que les sea de ayuda. Y muchas gracias. No se olviden de suscribirse. Cualquier comentario o consulta pueden dejar en nuestra caja de, perdón, en caja de comentarios, ¿no? Ayuden también a compartir los conocimientos o poco que estamos aportando. Antes de finalizar, también tenemos disponibles las plantillas que están en las redes. También ya algunos saben, si desean adquirir también por paquete, les podemos dejar. Entonces, esto sería todo por hoy y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. No se olviden, para el próximo video ya empezamos a generar nuestros caudales.